Cárdenas, para sus preguntas, por favor, quien guste comenzar. Recuerden que estamos en una transmisión en vivo. Adrián. ¿Cómo estás, Luis? Adrián Maldonado de Once. Mañana seguramente te tocará jugar y como ha sucedido en torneos anteriores, el torneo de Copa prácticamente te pertenece, te dan la confianza en ese lado para participar. ¿Cómo te deja saber esta posibilidad, sabiendo que obviamente tienes la competencia interna para jugar en la liga? Oh, buen día, Adrián. Buen día para todos. Gracias por estar acá. Pues primero que nada, agradecer a la confianza también del entrenador, del cuerpo técnico. Uno siempre trata de estar al 100% para donde toque estar. Si es en Copa, aprovechar la oportunidad. Si es en Liga, aprovechar al máximo. Así que uno siempre debe estar a tope, siempre debe estar bien. Y esas oportunidades hay que tomarlas y hay que sacarles mucho provecho. Pareciera que justamente esa oportunidad a la que mencionas fue la que aprovechaste, ¿no? En el Mundial de Clubes, donde tuviste la destacada participación en aquel partido contra el Al Hilal. ¿Qué ha cambiado en ti desde esa noche, que seguramente dentro de tu carrera será un punto y aparte? No sé si lo consideres de esa manera. Sí, lo considero así desde ese partido. Hubo partidos anteriores, cuando fue lo de una conferencia de prensa después de la semifinal contra Tigres que me tocó entrar, dije prácticamente lo mismo, que yo sabía que estaba preparado, sabía que estaba listo, sabía que tenía las condiciones para aprovechar y estar en esos momentos importantes y yo sabía que en mi mente algo tenía que cambiar para cuando llegara otra oportunidad, seguir aprovechándola, seguir estando al 100% y gracias a Dios me tocó ese panorama, ese momento y disfrutarlo y aprovecharlo más que nada. José, por favor. Muchísimos buenos días. José Elgueta de Multimedios Deportes. Estamos en vivo también en estos momentos en RG La Deportiva. Preguntarte por qué llegan extranjeros al equipo y hay una posición que pues a veces solamente obviamente juega uno y que a veces se mantiene en el semestre. ¿Te ves preparado para ser el uno ya del Monterrey? Sabemos que Marcelo Barovero se le acaba el contrato. ¿Te ves preparado ya para asumir el puesto y hacerte del número uno del Monterrey? Hola, José, buenos días. Pues la verdad es que desde que llegué acá yo me veía como el uno. O sea, lógicamente sabes que hay procesos, sabes que hay momentos para todo. Como va pasando el tiempo, te vas dando cuenta de muchas cosas que pasan dentro de la institución. Sabemos que la gente, por ejemplo, pide mucho un portero mexicano, y más si es de cantera, porque saben que siente un poquito más los colores, por así decirlo. Lógicamente todos son profesionales y nadie va a buscar dañar la institución. Pero yo creo que tengo muchas condiciones, creo que le puedo aportar mucho al equipo. Sé de las capacidades y de las condiciones de Marcelo, sé y trato de aprenderle lo más que puedo. No sé lo que va a pasar en su futuro, no sé si va a seguir acá, si va a ir a otro lado, pero creo que le ha dado mucho a la institución. Los últimos dos títulos fue en parte muy importante gracias a él en la Conca Champions, en la Liga. Así que yo estoy aquí para aprovechar, para aprenderle lo más que pueda a él, a todos mis compañeros y lo que me toque estar, si es me toca estar adentro, si me toca estar afuera, siempre con buena disposición, siempre apoyando y que saber que lo primero es el equipo. Por ahí se puede quizás incluso dar una posibilidad en la liga este semestre. ¿Cómo estás también para poder enfrentar esa decisión? Si es que se llega a dar, el fútbol es de oportunidades. El Mochis hoy físicamente, mentalmente, ¿en qué momento de su carrera está? No, yo me siento muy bien, me siento preparado, esperando esa oportunidad de volver a jugar en liga, lógicamente, y como les digo, hay que aprovechar las pocas oportunidades que tienes porque esas son las que te van a catapultar a un mejor lugar del que estás ahorita. Por este lado, Luis, ¿cómo estás? Carlos Morales, de Televisa Monterrey, muy buenos días. Me gustaría preguntarte tu opinión sobre la confianza que se transmite también por parte de la afición sobre tus actuaciones, sobre tu persona. Si bien estás jugando los partidos de Copa, ¿qué opinión te merece que hay confianza de parte de la afición y qué tan lejos ves el poder ser el portero titular también en Liga? Hola, buenos días, Carlos. Pues agradecer a la afición por todo el apoyo. La verdad es que sabemos que las instituciones acá de Nuevo León no serían lo que son sin las aficiones que tienen. Es muy importante para ambos equipos
Y nosotros, en el caso de Monterrey, que siempre han estado alentando, que sabíamos que teníamos mucho tiempo sin títulos y seguían ahí apoyando. Y agradecerles a ellos más que nada por el apoyo. O sea, yo la verdad es que me siento bien, me siento preparado. Y sé que cuando estoy convencido de que por mi parte, de que si llega una oportunidad y me dan la confianza de seguir, sé que puedo hacer las cosas bien. Yo sigo trabajando para esperar esa oportunidad y para tratar de aprovecharla al máximo. Sí, me permites una más. Luis, ¿qué tanto se conoce al equipo de Celaya? Porque si bien los primeros tres partidos fueron de marcador de 2-1, el último 6-0 en Copa, ¿qué tanto se conoce a este tipo de equipos que son de la división de ascenso y quizá no se tiene tan en la mira como los de la liga? Fíjate que pasa mucho. A mí me tocó estar un año en Zacatepec, me tocó enfrentarlos dos veces a Celaya, y lo que pasa en ascenso es que muchas veces semestre a semestre cambian demasiado los planteles. Es algo complicado poder analizar completamente a un equipo en base a lo que hizo el torneo anterior, porque este torneo me parece que llegaron como 8 jugadores nuevos al equipo de Celaya. Lógicamente hay atrás de nosotros hay un equipo de video, de analistas que te recopilan mucha información al respecto, y en estos últimos días, entre ayer, hoy y mañana, te siguen mandando información de cómo es que juegan, los jugadores más destacados y normalmente qué es lo que hacen en los partidos, y gracias a eso nos bajamos mucho. Buenos días, Luis. Marifer Ibáñez, de Canal 28. Específicamente para este partido, después del poco tiempo que llevan de preparación, ¿cómo se ven ustedes? ¿Cómo se sienten ustedes? Y tú, digo, ya los compañeros lo han comentado, ¿no? Es el momento para que Luis Cárdenas siga demostrando el gran nivel que tiene. Hola, Marifer, ¿cómo estás? Pues la verdad que los jugadores que normalmente no juegan en liga siempre están buscando una oportunidad para jugar. Creo que a los que les toque jugar mañana, van a hacer todo lo posible por jugar bien, por hacer las cosas bien, porque lógicamente lo que buscan es jugar el fin de semana. Y creo que en ese lado, no, al menos en actitud y en ganas, y en coraje y en corazón, no va a faltar nada. Sabemos también que tuvimos un proceso de algo largo de descanso. Creo que también fue tiempo merecido de despejarnos de estar acá. Pero creo que vamos a llegar bien, creo que vamos a llegar enfocados, metiendo con todo y vamos a hacer las cosas bien y a regresar con un marcador favorable para cerrar la Copa en casa la otra semana. Buen día, Luis. De mi parte, dos preguntas. Una, hablabas ahorita del tiempo de descanso después de las vacaciones. ¿No les va a afectar eso? O sea, ¿tú consideras que no va a haber o no dan ventajas con ese tipo de situaciones? Y dos, a ti que demostraste en el Mundial de Clubes que la gente tiene confianza ya, que estás buscando una oportunidad, ¿qué te dice que de repente se oiga que si Claudio Bravo, que si arqueros se oyen para venir a Hugo González, el mismo que, pues, que es de Monterrey, que podría venir? A ti como arquero, ¿qué te dice sabiendo que estás esperando una oportunidad y que estás levantando la mano? Hola, buen día. Creo que no nos va a afectar en mucho la primera pregunta que me hiciste. Va una jornada apenas y creo que el equipo en sí, a lo mejor faltaron algunos detallitos, creo que ya se está apuntalando más. Somos un plantel muy vasto, muy fuerte y tenemos muchas opciones en todas las líneas. En base a la segunda pregunta que me haces, creo que el Monterrey siempre van a sonar todos los jugadores, muchos jugadores van a querer estar acá, como nacionales, como extranjeros, como que jueguen aquí en la liga o como que vengan de fuera. Va a ser un equipo muy fuerte para que todos tengan a lo mejor en sus planes venir a Monterrey. Siempre van a estar sonando jugadores para venir para acá, y la verdad es que yo estoy muy tranquilo en el sentido de que yo sé que si yo hago las cosas bien voy a tener mi oportunidad, así es que si siguen hablando de otros lados o algo, es algo que va a pasar fuera de mi cabeza, no le voy a poner mucha atención, yo voy a seguir trabajando en lo mío, haciendo las cosas que me corresponden a mí, y yo sé que si haciendo yo bien las cosas va a depender todo de mí. Luis, buenos días. Oscar Sánchez, de Claro Sports. Si nos pudieras comentar cuál es la postura de la institución en este torneo de Copa. Sabemos que están en un muy buen momento, hicieron las cosas bien allá en Qatar, logran el título. Seguir acumulando títulos sería muy importante para esta etapa del Monterrey, esta etapa que está empezando, o al menos eso parece.
¿Cuál es la postura para este torneo de Copa? No, buen día, Oscar. No, creo que la postura de la institución siempre ha sido ganar todos los títulos posibles. Ahora creo que con la llegada de nuevos jugadores y que se está fortaleciendo mucho el equipo, hay suficientes jugadores, hay bastantes jugadores para enfrentar todos los torneos posibles de la mejor manera. Estoy convencido de que vamos a dar todo para buscar el campeonato, que ese es el objetivo, no está llegar a la final o semifinales. El objetivo de Monterrey siempre es ser campeón, siempre es buscar estar en lo más alto, así que esa es la postura tanto institucional como de los jugadores. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Gerardo Suárez de TV Azteca. La pregunta va un poquito más en el sentido de lo que mencionaba Oscar, o sea, por la postura, pero ¿ustedes se sienten obligados? O sea, ¿realmente existe una llamada obligación de ganar el torneo de Copa? Independientemente del compromiso que tiene la Liga, ¿ustedes se sienten obligados a ganar la Copa? Hola, buen día, Gera. Pues la verdad es que así como una obligación, nadie te lo hace ver como una obligación en ningún momento. Siempre sabes que estás acá y sabes que las exigencias más que nada que hay en el club, y no tanto como una obligación, pero sabes que entre más cerca estés de los títulos, es más fácil que tú sigas en la institución. Sabemos de la exigencia de Monterrey, sabes lo que conlleva estar en Monterrey, y creo que si no haces las cosas bien o si dejas detallitos por un lado, pues a lo mejor no vas a seguir estando en Monterrey y eso a lo mejor te va a costar más. Por eso la exigencia dentro del plantel, más que nada de jugadores, es que tienes que darlo todo y sí, es un deporte en el que se puede ganar o se puede perder. Que pues, lógicamente siempre busques ganar, pero si se llega a perder, que sea con la frente en alto al menos. Última pregunta, últimas dos preguntas. Luis, una más de mi parte. Sobre el cómo los ven tanto en la Liga y también en la Copa, los demás equipos, también los medios de comunicación, después de todo lo que han hecho en los últimos meses, el que se vea Rayados como favorito y que al empezar el torneo, los torneos, ya los cataloguen de esa manera, en lo personal, ¿a ti te gusta? Sí, a mí me gusta, la verdad es que se ve diferente al Monterrey cuando saben los demás equipos que es el actual campeón de CONCACHAMPIONS, el actual campeón de Liga, y que próximamente, con el favor de Dios, seremos el próximo campeón de Copa. Creo que los equipos te ven diferente, te respetan diferente. Antes ya sabían de la calidad y el vasto plantel del equipo, faltaba ponerle la cereza con ese título de Liga. Así es que es bueno eso para nosotros porque te permite a lo mejor entrar hasta más, con más confianza de diferentes partidos, a ciertos partidos, de saber que puedes ganar, y eso es importante para nosotros y para el rival también, que sabe que nosotros estamos dispuestos y sabemos jugar ese tipo de partidos que son los difíciles, las finales. Habla Eric Rodríguez, ¿no? Habla de que seremos el campeón de Copa de Monterrey. ¿Está para ganar la Copa? ¿Sientes que después de haber quedado en primer lugar en la fase regular, está Monterrey para llevarse el título? Sí, creo que estamos para ganar todos los títulos posibles, para ganar la Copa y para volver a pelear la Liga. ¿Alguien más? Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, buen día.